¡Yuhu! We are in Mexico City and we go to Teotihuacán. I cannot say this word. We go to the pyramids of Teotihuacán. Teotihuacán. So we need to take the bus. 1 hour bus. Con mis amigas aquí. Una amiga de Perú. Una amiga de Costa Rica. Half Peruvian, half Egyptian. Half Egyptian. Man, it's gonna be nice. The pyramids. I've been to the pyramids of Egypt, but never from Mexico. Let's find out. Vamos. So we can sit anywhere we want. So I'm gonna sit alone. Forever alone. They're afraid of me. Guys, this is officially, it's real. I know more reggaeton songs than one girl from Peru and one girl from Costa Rica. Well, girls, this just came out. This is new one, it's only 10 days. I'm proud. I know more reggaeton than Latina. Este es viejo también, ¿no? Man. Pero no sabes cantarla. Atrévete, tete. A ver, dame todo el rap, todo el rap. No, no, no. Atrévete, tete, sátelo y tose, te sácate. No, I don't remember all the lyrics, man. Que nadie va a destaparte. Levántate, no, puro reggaetón. One day I go to Colombia. I will stay there forever. One day I'll go to Colombia and stay there forever. Si yo voy a Colombia, me quedo. Puerto Rico también. Puerto Rico. Costa Rica. Gracias. Gracias, señor. Pásenme. Yeah. Finally. ¿Cómo era, amigos? Oh, I need a bathroom. Necesito un baño. Madre mía. Oh man, I have a headache, man. I just came out of the bus and we have like. Okay. Por allá, okay. Señor, hago video. Sí, está bien. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ah, bienvenido. Hola, hola. Hola, señor. Primero vamos al baño, ¿no? Sí, por favor. First thing we do, we need to go to the bathroom, guys. And later we'll go to the pyramids. I'm here with Rachel and Marley. Marley Monroe. Marley Monroe. And Rachel from France. Rachel from France. You know. Esto, why would I have this thing? I don't have to pay. Tequila. Taquilla. We pay in tequila. Para pagar el ticket, la entrada. ¿Cuánto cuesta? ¿80? Sí. Con la cámara, 45. Madre mía. ¿En serio? Sí. No, es una broma. No, de verdad. Sí. ¿Qué cosa? No. Entonces la guarda. ¿En serio? So I have to pay more. Tengo que pagar más. Solo puedes tomar fotos con el celular. Ah, es como. Sí. Con la cámara es extra 45. Mira, yo entonces voy a pagar más. 125. Madre mía, I have to pay more because of the camera. Listen, guys, if you don't like this video, I pay more for this video, okay? ¿De aquí? Ese es real, del banco. It's real. Gracias, señor. No hay descuento que. Griego, la economía es muy mala en Grecia, amigo. Gracias. ¿En dónde hay el baño? No sé, eso es mi salón. So we're gonna pee now. ¿Dónde es el baño? ¿Here? No. Ah, I can pee here. ¿Está abierto? Gracias. Close now. No, los anzecos. No, aquí somos teotihuacanos. Aztecos, Ciudad de México. Más bien son aztecas. Ah, es otro. Teotihuacanos, sí. Civilizaciones muy diferentes y en épocas muy diferentes. Ah, so the Teotihuacanos are like more ancient than the Aztecos. Sí, México. ¿Y qué solían hacer en la pirámide? ¿Como matarlo animales? No. Sí, yo lo leí en Wikipedia. No, mentira. Yo soy un guía de turistas. Yo explico la historia de este lugar. That's crazy, man. So they lie on Wikipedia. Because I read that they used to kill people on the top of the pyramid. Gracias, señor. Wow. You see, guys, with one question, we got 1,000 answers, man. So this is officially
The Pyramid of Sol, Mexico City. ¿Cómo lo hace? Hola, este es el sonido del jaguar, amigo. Madre mía. Es el sonido del jaguar y tengo el águila, diferente. ¿Esto es para qué? Para hablar con... ¿Estos los ancecos? Exacto, lo que pasa es que antes es lo que utilizaban antes los teotihuacanos para comunicar. Ah, para comunicar. Exacto, no había teléfono. So, do you speak with this? Mire, es... Wow. I think we're very lucky because the weather is nublado, so we don't have the sun. Oh, las escaleritas. So you're gonna basically climb. Wow. Guys, if it wasn't about coronavirus, now we could be climbing to the top. Oh, and there's one more, another pyramid. I think that's a pyramid of the moon. And that's the pyramid of the Sol. So listen, guys, this is the story. As I said, this is the pyramid of the moon, pyramid of the Sol, and this is something else over there. And now, the important thing is that this road over here is called Venue of Death. So basically, near this road, all the rich people used to live, you know, the first class. The second class used to live far away, you know, far away of the center. And then the third class, they were living almost in Mexico City. And that reminds me London, you know. People who live in the center of London are in the first class, probably they have more money. Far away from London, less money. Even further than London, less money. That's the thing, right? This is the de los ajecos, no? Sí, exactamente. Solían matar gente con esto. Últimamente era ese con el cuchillo de sacrificio. Oh. No, sí, no, sí pica. Sí, sí pica sí, mucho. Sí corta. Madre mía, corta mucho. No lo hagas, se corta, ¿eh? Sí. Tiene filo. Madre mía. Oh, I almost killed myself. Corta mucho. Sí, tiene punta. Sí, tiene punta. All right. Goodbye, Pyramid of Sol. I promise you, I'm gonna come back again a few years from now and I'm gonna climb on the top because now we couldn't. This is our new friend, Thomas and Paulina. Perfect. That was a good photo. See, we go to the pyramid of the moon. Let's go. Guys, I'm so happy, man. It's not sunny. It's not very cold, but I'm wearing this because. Yeah, man. Guys, if you think about it, man, people like me and you watching this video, they made those pyramids. I don't imagine how many slaves they died. So now we're gonna admire those monuments. But I guess that was a life 1,000 years ago. So when I see this, of course I admire it. It's amazing, you know. But you know why it's called Valley of Death, Valley Dead? Because I guess million people died here trying to build those monuments. Man, I'm so happy walking around, man. Guys, I can't believe I'm in Mexico, man. I can't believe I'm in Mexico. You know, I decided to come here 7 days ago. 7 days ago, I had no idea I'm gonna be in Mexico. Señor, hace 7 días no tenía ninguna idea que yo voy a estar en México. Es que no tengo plata en Europa y yo pensé, me voy a México porque es más barato por ahora. Porque con la cuarentena no hay trabajo en Europa, ¿sabes? ¿Tú dónde eres? Encantado, señor. ¿Y trabajas? ¿Cuántos años trabajas? ¿Cuántos años trabajas aquí? Muchos, 50. No. You work 50 years here. Sí. Aquí, en este lugar. Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Eres el local de aquí? Sí, de aquí. Madre mía. Tengo 63 años. Sí. No. Sí. ¿Tienes 73 years old? Sí. No. ¿Tienes 73? No. Prometo. ¿De verdad? No. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, ¿qué comes? ¿Cómo? ¿Qué estás comiendo y que pareces tú tan joven? Gracias, pero no. Man, tienes 73 años. Tu cara es 60. Man.
más. Parece que llevo 50 algo, parece. No, más. Y trabaja 50 años aquí. Wow. Yo tengo 24 años. Si quieres decirme algo para que lo tenga en mi vida, ¿qué es? ¿Un aviso? ¿Una opinión? Una opinión. No tomar. ¿No tomar? No tomar. O sea, me dices que no tengo que tomar. Nada. ¿No alcohol? Alcohol, nada. ¿No mezcal, no nada, tequila? Nada. ¿Fumar? No, tampoco. ¿Con las mujeres? Ay, sí. Sí. Ya tarda mucho, señor. Pero, vino y eso, nada. Nada. ¿Vino? No, tampoco vino. Nada. So, no wine, no beer, nada, no alcohol. Nada. ¿Tú no bebes nunca? Nada. Por eso es tan joven y tienes... Y muchas frutas, ¿no? Sí, fruta. ¿No fumas? Trabajo al campo. ¿Trabajas en el campo? Sí. ¿Como el trabajo duro? Sí. ¿Todavía ahora? Sí. So, you're 73 and you're working... Sí. Man. No, ¿tienes hijos, hijas? Tres. ¿Tres hijas? El más chico tiene tu edad. 24 años. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y vives aquí, cerca de aquí? Para allá. Madre mía. Sí. ¿Y cuál es tu mejor día de tu vida hasta ahora? El mejor día your de best mi day vida... of your life. No, pues... Todo está bien. ¿Hoy? Todo está bien. Everything is good. Sí, todos los días, bueno. Man, en Europa, la gente son depresivos. ¿Qué? Hay que día a día. Every day. Gracias a Dios. Y adelante, a trabajar. Tenemos que decir gracias a Dios todos los días que podemos vivir y podemos trabajar. Agradecer. Y adelante. No pasa nada. No pasa nada. No. Es como Hakuna Matata, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Cuando él diga quiere, que ya está ahí, hasta ahí. Él, el Dios decida. Que está bien. Si es hoy, bien. Mañana, está bien. So whenever we die, we die. Sí, sí, sí. Man, I love it, señor, muchas gracias. Vale. La gente ahora en Europa, Estados Unidos ahora van a escucharte. Y tú eres una motivación por ellos, te lo juro. Sí. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. También. Man. Guys, I'm going to put subtitles. Oh, that's crazy, man. This guy is 73 years old. He's working in this place for 50 years. Selling things. And also, he's working on the campo. He has three kids. One of my own age. And his best advice is, I asked him like for his advice, life advice. And the one thing he said was, don't drink, no alcohol. I was like, not even wine. No smoke, fuck. No smoke, no drink. And every day be grateful because of the God gave you life and you're allowed to work. So he feels blessed that he can work. That's crazy, man. I found myself many times complaining about that I have to work. And this guy is feeling gratitude and he's feeling blessed that he can work. That's crazy, man. I feel so lucky right now. I'm here in Mexico, in the Valley of Dead, and I got these life advices. I'm also just lucky, man. I'm a lucky man. Ya no tienes cosas. Salió con sus amigos, dice, pa' matar la tusa. Y porque un hombre le pagó mal. Ella se vende sentimental. Que por otro man ella no llora. Pero si le pone la canción, le da una depresión. Llorando lo comienza a llamar. Pero es la del buen buzón. Será porque con otra está. Vamos a Costa Rica y Perú. ¡Woo!